Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo capítulo de, bueno, pues reparando el Surface Book 2 que vemos aquí, ¿veis? Ha llegado ya por fin en esta caja la pantalla nueva, ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing. Una vez que hagamos el unboxing de la pantalla, vamos también a extraer la parte correspondiente a lo que nos quedó pegadito, ¿eh?, aquí en el adhesivo. Los restos de cristal que nos quedaron. Hay que sanear toda esta zona para volverlo a pegar el nuevo cristal. Pero bueno, vamos por partes. De momento, a ver, extraemos otra vez la tablet. A ver si soy capaz. ¿Veis? Qué bien funciona esto. Bien, aún le dura la batería desde el otro día. El teclado lo preservamos, que no necesitamos para nada en esta etapa. Y vamos a hacer el unboxing de la pantalla. Voy a quitar esto, no vaya a hacer un reflejo raro. Y vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, el envío llegó en paquete estándar de correos. Bueno, podría haberlo enviado en un sistema un poquito más protegido, también con correos. Pero bueno, es suficiente. Viene pues con un acolchadito, una espuma de estas con burbujitas. Y además les pedí que me trajeran pues herramientas por si acaso. Sí que es verdad que estas herramientas las tengo, pero dudaba del pegamento. Entonces, bueno, le indiqué opción incluirlo y esto pues me lo incluyeron sin coste a mayores. Con lo cual, muy bien este servicio de esta empresa de Valencia, que ha trabajado súper bien. Bueno, ahora el tema es... Vamos a ver lo que nos ha llegado, que espero que sea exactamente, porque, bueno, se trata de una pantalla de 13 pulgadas compatible con nuestro Book Pro. Ya estoy viendo que las dimensiones tienen muy buena pinta. Muy buena pinta, fijaros, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Tenemos aquí la pantalla tal cual. La pantalla tal cual. Con su espacio para los altavoces y su precisamente posición de cámara, que creo que será, pues, debe ser exacto. Vamos a ver, vamos a hacer el paralelismo. Me he dejado esto. Vamos a ver, lo nuevo y lo viejo. ¿Veis? Lo viejo y lo nuevo. Es mismo tamaño y además táctil también, ¿eh? Con sus 1, 2, 3 agujeros de cámara y uno de entrada de micrófono. Aquí tiene como dos. Bueno, aquí el salida de micro, digo de altavoz, salida de altavoz. Y bueno, y dimensiones, pues claro, exactas. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es, vamos a dejarlo protegido. Vamos a tener un pequeño accidente y lo que sí que tenemos que ir haciendo es la labor ahora de limpiar pues la zona en la que va a ir pegado, porque esto irá pegado, esta parte de aquí es la que va con adhesivo. Sí que es verdad que no lo voy a pegar tanto como estaba pegado en origen la pantalla original, ¿vale? Porque si tuviera que, por alguna razón, repararlo de nuevo el disco duro, no quiero tener el mismo problema. Cuidado, no se nos rompa aquí los conectores. Bien, vamos a meterlo incluso en la caja. Vamos a meterlo incluso en la caja. E incluso vamos a meterlo aquí. El máximo, protección máxima. Vale, tenemos protección máxima. Bueno, pues 100 euros, 99, nos ha costado la pantalla. Y bueno, digamos que llevamos 100 con el disco duro, o 100, me parece que eran 120, pero también pasamos a un disco duro de 1 terabyte y vamos a una pantalla equivalente de 199 euros, vamos.
Bien, ¿y qué nos encontramos aquí? Pues vamos a ver. Lo importante es, a la hora de extraer esto, con mucho cuidado, vamos a ver por dónde están los cablecitos, que creo que están así. Así estamos, vale. ¿Veis? Aquí tenemos esto. Bien. Lo importante aquí es toda esta parte. ¿Qué tenemos de conservar de aquí y qué no tenemos que conservar? Como veis, en lo que hemos adquirido nos venía este conector y nos venía este conector. ¿Vale? Esta cajita no me ha parecido verla. Bueno, ahora lo miraremos en detalle otra vez. Pero lo más importante es... Bueno, lo más importante es verlo exactamente el trabajo que hay que hacer, porque si no lo vemos exactamente, mal podemos ver qué hay que soltar y qué no hay que soltar. Vamos otra vez a extraer la pantalla y vamos a ver muy en detalle en qué consiste este cambio. Bien, vamos a colocar una pantalla y otra pantalla. Bueno, pues aquí tenemos el asunto. Tenemos esta pieza equivale a esta. O sea que esta de alguna manera tengo que recuperar. Tengo que liberarla de aquí para colocarla aquí. O sea, esto tengo que recuperarlo. Esta pieza, evidentemente, va aquí ya. Y esta pieza tengo que engancharla aquí. Es decir, esta pieza hay que soltarla. Este módulo hay que soltarlo porque aquí no lo tiene, ¿vale? Y luego, esto de aquí, tengo que fijarlo aquí. Estoy viendo que todo lo demás, pues prácticamente está. ¿Vale? Entonces tengo que mover esta pieza, viendo muy bien cómo se libera aquí, porque tengo que reaprovechar esto para aquí y aquí. Esta y esta entrada son estas, y tengo que trasladar esto junto con este conector que se reaprovecha aquí. Bueno, y esto irá pues pegado de alguna manera. Y luego está otro. Vale. Interesante, ¿eh? Interesante. Entonces lo que os digo es que, veis, aquí hay restos de cristal que tengo que ir soltando para que aquí hay debajo una almohadilla. Esta almohadilla, pues no sé si tendré que arrancarla. Bueno, donde pueda no. Y donde no pueda, pues sí. La idea es quitar todas las partes sólidas. Todo esto está limpio hasta aquí. Pero aquí hay un resto, restos. Estos restos hay que irlos extrayendo de alguna manera. Bueno, es lo que vamos a dedicar el vídeo de hoy. Entonces, hoy ha sido unboxing. Ver la situación. Definir el trabajo que tenemos que hacer de reconexionado. Y plantear ya el siguiente vídeo, que es el de la limpieza del marco, para poder, digamos, fijar luego la pantalla. Que lo que haremos, en vez de encolar todo alrededor, como estaba en este caso, pues haremos una serie de puntos más limitados para que, si en el futuro hubiera que volver a abrir, pues que sea, digamos, en zonas sin romper la pantalla de nuevo. Porque aquí lo difícil es liberar, sobre todo de estas zonas cerca de los altavoces, que es donde están, digamos, estos principios de entalla, ¿no?, que se dice en ingeniería, que es cuando algo hace, un material tiene una esquina o tiene un ángulo cerrado. Esos ángulos cerrados son, digamos, puntos en los que se generan tensiones brutales cuando se ejerce, pues, un esfuerzo mecánico. Por lo tanto, por eso siempre las puntas redondeadas, bordes redondeados, nos, digamos, son los diseños más convenientes, porque nos evitan que haya, pues, tensiones. Ahora, aquí en este caso hicieron algo un poquito cerrado, y yo cuando metí el otro día la pieza de plástico para soltar, para liberar esta parte pegada, es cuando rompió la pantalla, realmente rompió en la zona de aquí, la entalla que se produce por esta geometría tan agresiva, tan en punta. Bueno, pues entonces tenemos la situación así marcada, el trabajo lo tenemos claro y bueno, vamos allá.
estemos bien, porque pueden pasar perfectamente unos cuantos días antes de que podamos acometer días naturales. Vosotros no lo vais a notar porque vosotros, pues cada jueves, ya sabéis que en el canal emitimos un nuevo programa y no se nota, digamos, el tiempo natural, ¿no? Pero bueno, ya con la reparación de este ordenador, yo creo que llevamos ya desde el mes de noviembre y estamos acabando enero. O sea que fijaros, vamos sin parar. Ya tengo esta curiosidad de ver cómo se suelta esto, pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a soltar. Vamos a empezar a soltar. Lo que sí que voy a hacer es inyectar un poquito de alcohol